Hola, soy Julia, mayorista de frutas y verduras en el Mercado Central de Madrid, situado en Mercamadrid, y vamos a hablar de frutas y verduras de temporada. La fruta de temporada es la que se da en este momento y aquí, o sea, el aquí y ahora. Entonces, la naturaleza es muy sabia y nosotros tenemos que ir con la naturaleza. Nosotros tenemos un clima y ahora mismo nuestro clima, justo acabamos de cambiar de estación, pero nuestro clima ahora mismo favorece un determinado tipo de frutas, como puede ser el melocotón, la ciruela y empiezan algunos otros tipos de fruta que son más bien del otoño, como es la pera de agua, la pera conferencia y también pera hercolina. En términos de calidad siempre es mejor ir con lo que hay en este momento, es decir, es igual que cuando nos vestimos, siempre es mejor ir, no te vas a poner un abrigo en el mes de julio, ¿por qué? Porque hace calor. Pues es mejor que no te compres o no te comas una naranja en el mes de agosto. Ya lo decía Danza Invisible, que es una canción que no sé si conocéis, que decía que no hay que empeñarse en comer naranjas en agosto y uvas en abril. Comerlas se pueden comer, porque podemos, pero le tenemos que pagar el viaje a la naranja. Y por ese motivo, o sea, aquí tenemos naranjas, aunque sea el mes de septiembre. Son naranjas que no son españolas, están muy ricas, pero han dejado una huella medioambiental en el barco y en el avión que les haya traído y un incremento de coste, porque no es lo mismo que vengan de aquí, de Valencia o de Andalucía, que vengan de Sudáfrica o Argentina. Normalmente se refiere a 100 kilómetros a la redonda. O sea, por ejemplo, en verano, nosotros aquí, que estamos situados en Madrid, básicamente todo el pepino que se come es de Villa del Prado, que es un pueblo muy cercano a Madrid y que vienen los propios agricultores en sus camiones a traerlo. Ese pepino está buenísimo y es de menos de 100 kilómetros a la redonda. No te cuenten cuentos sobre las frutas y las hortalizas.